Era mi todo, mi mundo. Mi Anita le gustaba tanto la naturaleza, le gustaban los soles, el atardecer. Ella siempre me decía que le encontraba en el atardecer. Justamente hoy vimos uno de esos atardeceres que tanto le gustaban a Laura Esparza, de 49 años, una de las víctimas fatales de este tornado. Este es el lugar exacto donde vivía la familia Esparza, un lugar ahora convertido en montaña de escombros. Las personas pudieron sacar los cuerpos, también algunos heridos. Y cuando entrevisto a los familiares, me dicen que el impacto fue tan grande que incluso las personas que se encuentran en el centro médico de Denton creen que esto fue un accidente de tráfico. Todavía no dimensionan la magnitud de este tornado. ¡Ay, no! Laura Esparza trabajaba en un restaurante de comida rápida. Sus compañeros aún no asimilan su pérdida. Ahorita en la mañana llegué, abracé a las señoras y pues sí, es muy triste. En el epicentro del desastre, inicia la tarea de remoción de escombros en medio de un silencio desgarrador, porque aquí, en Valley View, nadie se puede explicar lo devastador del tornado EF3, con vientos de 130 millas por hora. La trayectoria del tornado fue aproximadamente de 100 millas y más de 200 casas resultaron afectadas. La explicación de por qué algunas familias no sufrieron ningún daño con el tornado está aquí. Estos son búnker o también albergues para tormentas. Vamos a entrar, como podemos ver, hay cuatro escaleras y las familias entraron a este lugar. Tiene su propio respirador. Evidentemente, para protegerse del tornado, lo que hicieron estas familias fue cerrar la escotilla. Y así, en la oscuridad, estas familias pasaron varios minutos para salvar sus vidas en este lugar que se ha convertido literalmente en una luz en medio de esta penumbra. Como podemos ver, es un lugar en el que pueden caber entre 6 a 10 personas. Esto ha hecho la diferencia para que algunas familias se salvaran. Y prácticamente le ha salvado la vida a varias familias. Dos miembros de la familia Esparza se encuentran recuperando en un centro médico de Denton. En los próximos días sabemos que la familia va a realizar los actos funerarios de las 3 víctimas de la familia Esparza, que lastimosamente también forman parte de esta lista. 7 muertos que ha dejado esta ola de tornados en las últimas horas. Este es mi informe en vivo desde Valley View. David Urías, Noticias Univisión 23.